Hoy nos tienen que oír, ¿eh? ¿Se puede saber qué es lo que está pasando? ¿Qué hacéis aquí? Que no podemos más, señor alcalde, no podemos más. Estamos cansados de no tener que trabajar. Nuestros hijos no tienen el sustento para vivir. ¿Cómo vamos a aguantar la gripe si no podemos ni aguantarnos de pie? Estamos cansados de ya hablar con los propietarios. Y claro que nos van a decir que ya tienen 3 años sin cosechar y que no han plantado nada, no nos pueden dar ni un fornal. Y esta noche no nos vamos a ir ninguno de aquí, y da igual lo que pase. Vamos a ver, que desde el ayuntamiento somos conscientes de la situación. Pero vosotros tenéis que mantener el orden, iros a vuestras casas dispersados. Ya sabéis que la situación económica del ayuntamiento no es buena. Pero estamos tratando de buscaros empleo a algunos de vosotros. Mira, yo me voy a reunir con el resto de los concejales y entre todos vamos a tratar de buscar una solución para paliar esta situación. No, estamos cansados ya de promesas que no llevan a ningún sitio. Nuestros hijos se nos están muriendo en nuestras manos. Nosotros no tenemos con qué alimentarlos. Y encima no estamos trabajando nada. Vamos a ver, mira, haced el favor. Guardad el orden, dispersaos. Iros a vuestras casas. Que yo me voy a reunir con el resto de los concejales. Os prometo que mañana tendréis una respuesta. Haced el favor, iros a vuestras casas. Mañana os digo. ¿Vale? Esperemos. Esperemos que sea verdad, ¿eh? Volvemos. Mañana tendréis una respuesta. La mañana del 26 de marzo de 1905, en esta plaza, que era un poco más pequeña, porque entonces existía la ermita de la pastora, se concentraron no menos de 400 personas, en su mayoría mujeres y niños. Ese nutrido grupo de personas, como habéis visto, lo que reclamaban era poder subsistir, porque decían que carecían de lo más mínimo para poder alimentar a su hijo y para poder seguir viviendo. La gripe estaba haciendo estragos en ellos, no tenían fuerzas en sus cuerpos para resistir a esa enfermedad, pero es que no podían trabajar y reconocían que los propietarios no podían darle trabajo porque llevan 3 años sin cosechas por la pertinaz sequía que estaba azotando a la comarca de la Sarquía en aquellos años. ¿Vale? Como bien se hizo la representación, el alcalde les encomienda que se dispersen, que va a hablar con el resto de la corporación y que volvieran al día siguiente algunos a ver si le podían dar algo de trabajo a algunos hombres, pero que la situación del ayuntamiento, como hemos dicho antes, no había ni para comprar papel ni tinta, no era muy boyante y no podían cubrir esos trabajos. Decide el ayuntamiento trasladar esto que está ocurriendo tanto a la Diputación como a la Gobernación, y la Gobernación concede al Ayuntamiento de Algarrobo 5.000 pesetas para que hagan obras públicas y puedan darle trabajo a los vecinos del pueblo. No sé si os suena, el PER actual no es ningún invento de ahora, ya se hacía en su momento. Se daba dinero público para que las personas que no tenían trabajo pudieran trabajar y la destinaran a hacer obras públicas. ¿En qué se destinaron esas 5.000 pesetas? En la carretera con la que empezamos este recorrido que comunicaba la Torre Ladeada con Canilla. Era un recurso permanente que el ayuntamiento, cada vez que podía, pedía dinero para dar trabajo en el arreglo de esa carretera para poder facilitar la comunicación del pueblo. Pero aquel día, como le digo, más de 400 personas, que se dice pronto, aquí podemos haber 40 personas, ¿cómo está? Pues 400 personas se personaron aquí a pedir ayuda porque decían que, de hecho, en el acta viene descrito que algunas venían incluso amamantando a su hijo y que prácticamente las madres tenían los pechos secos y no tenían con qué comer porque es que no tenían alimento, no comían nada y no tenían fuerza en sus cuerpos para poder subsistir. ¿Vale? Con esto terminamos este recorrido, de hecho terminamos como empezamos, conectándolo con la carretera. Muchísimas gracias a todos por venir, espero que hayáis aprendido algo, que haya despertado la curiosidad por lo menos por algo del
por el Algarrobo. Quedan muchas cosas por contar y esperemos que podamos en un futuro seguir contando más cosas y podamos seguir descubriendo muchas más de las cosas que encierra nuestro municipio. Muchísimas gracias a todos.